Buenos días. Buenos días a todos. Vamos a proceder al acto de inauguración del curso que lleva por título Neurobiología de las dificultades de aprendizaje. Me acompañan en la mesa la profesora Carmen Pellicer, directora del curso, doña Violeta de Miguel, directora del CNIIE, el Centro Nacional de Innovación e Investigación Educativa, don Marco Aurelio Rando, subdirector general de Ordenación Académica, y en estos cinco minutos primeros vamos a contarles un poco brevemente cuál es el marco y la estructura. Violeta, cuando quieras. Buenos días a todos. Muchísimas gracias por estar aquí. Vamos a proceder esta semana a tener un curso intensivo de neurobiología de las dificultades de aprendizaje. Vamos a contar con una serie de elenco de ponentes que nos van a aportar una parte científica, una parte teórica, pero también vamos a tener los talleres prácticos para poder tener las aplicaciones al aula. Yo espero y deseo, como codirectora del curso, lo primero, agradecer y felicitar a la directora Carmen Pellicer, porque ha hecho un esfuerzo extraordinario porque este curso tenga la calidad que va a tener. Como representante del Ministerio, también decir que es una situación un poco agridulce porque hemos dejado casi 400 personas fuera y, bueno, pues que esperemos dar a través del streaming y a través de las grabaciones respuesta a estas personas y acogerlas con muchísimo gusto en nuestro próximo Congreso de Neurociencia. Agradecer al director de la UIN en Valencia su presencia, su acogimiento y todas las facilidades que siempre nos está aportando y solucionando todos los problemas y, por supuestísimo, la presencia de su director general de Ordenación Académica, don Marco Aurelio Rando, que se ha desplazado desde el Ministerio para estar con nosotros. Espero y deseo de verdad que el curso sea fructífero, que sea de su agrado y, sobre todo, que sembremos, porque los profesores somos los únicos capaces de poder modificar el cerebro de nuestros alumnos. Así que vamos a ver si sacamos de aquí las herramientas necesarias para que eso sea así. Muchísimas gracias a todos por estar aquí y muy bienvenidos. Bien, pues buenos días a todos, también bienvenidos. La verdad es que ha sido una maravilla la acogida que ha tenido el curso. Yo creo que diseñando este curso yo pensé, ¿qué quiero yo aprender? ¿De qué no sé? ¿No? ¿Y quiénes son los mejores? Y bueno, pues hemos organizado todo este programa para aprender juntos, ¿no? Así que yo me siento más en el otro lado de la mesa que en este, porque van a ir desfilando. Yo creo que las personas que más saben hoy sobre algunas de las funciones ejecutivas y cómo todo lo que conocemos hoy sobre la mente está cambiando nuestra forma de entender el aprendizaje. Los que estamos en las aulas, los que pisamos las aulas, todos los que estamos aquí, que somos docentes, entendemos que en el día a día muchas reacciones, muchos comportamientos de los alumnos, muchas dificultades, hacen nuestro trabajo complejo. Entender esas dificultades y, sobre todo, descubrir las maneras más eficaces de abordarlas, creo que nos ayuda mucho en nuestra práctica profesional. Por eso, a la hora de organizar el curso con Violeta, tuvimos en cuenta esa combinación entre una profunda investigación sobre cada uno, sobre la memoria, sobre la atención, sobre la persistencia, un poco sobre el funcionamiento en general del cerebro, lo hemos querido combinar con las consecuencias prácticas que nos llevan a cambiar nuestra forma de dar clase. Así que vamos a tener esa balanza a lo largo de todas las sesiones. Hemos procurado que cada día tenga una combinación de esos dos elementos, de que lo que pensamos a primera hora de la mañana, que estamos más fresquitos, dicen los expertos, a lo que después vamos a ir aplicando en los talleres de la tarde, y cada día lo hemos dedicado a una dificultad o a una, bueno, pues no solamente una dificultad, sino también un signo especial que nos llama a los docentes. Hay un día dedicado también a altas capacidades, autismo, TDAH, bueno, ya habéis visto el programa, dislexia, empezaremos hoy. La verdad es que espero que todos disfrutemos, aunque estamos un poquito comprimidos gracias al interés que ha despertado el curso, pero estoy seguro que va a ser especialmente útil para todos. Gracias. Muy bien. Gracias, Carmen. Tiene la palabra Marco Aurelio. Bueno, buenos días a todos. En primer lugar, gracias, Carmen, gracias, Violeta, gracias, Agustín, bueno, por permitirme estar ahí aquí, que aunque no es el ámbito de mi competencia más directa dentro de mis labores en el Ministerio,
pero dentro de mi labor, que se refiere a la ordenación académica, desde luego todos los planteamientos de neurociencia y de neurobiología aplicada al aprendizaje serán bienvenidos. Y en el trabajo nuestro de cada día, en el que hacemos en ordenar las enseñanzas y preparar los currículos, desde luego esta es una cuestión que lo hablábamos antes con Violeta viniendo, va a tener de cara al futuro más inmediato una repercusión tremenda. Por eso digo que me complace tremendamente estar hoy aquí y escuchar lo que los distintos ponentes nos van a decir a lo largo de estos días, que no es sino también la continuación del curso que ya se hizo el año pasado en Santander, con un éxito realmente importante, y sobre todo el Congreso de Neurociencia que hicimos, que el CENIE organizó en el mes de marzo, si no recuerdo mal, en Madrid, también con un éxito realmente apabullante. El éxito lo demuestra también el hecho de ver esta sala completamente llena, como decía Carmen, y por lo tanto eso demuestra el interés que la neurociencia aplicada a la educación tiene. Desde los dos lados, desde el lado de los científicos que están deseosos y con el plantel que tenemos hoy, bueno, que tenemos a lo largo de la semana, creo que queda claro el interés que por parte de los científicos y de los que estudian, de los que se dedican a estudiar la neurociencia y la neurobiología, tienen en darnos las pautas o en mostrarnos esas pautas, y también desde el otro lado los docentes que estamos interesadísimos en formarnos en un campo cada día más importante para mejorar perfectamente la práctica profesional en el aula y saber el cómo funciona la mente, lo que implica en el aprendizaje, etcétera. En este curso, lo decía muy bien Carmen hace un momento, conoceremos la importancia de las funciones ejecutivas, la estimulación de la memoria, la relación de la neurociencia y la organización escolar, la comprensión del TDAH y la dislexia y la plasticidad neuronal. Todos estos conocimientos, todo este desarrollo a lo largo de la semana se engloba dentro de una de las líneas estratégicas del Plan de Neurociencia Aplicada a la Educación, que seguramente conocen y que ha puesto en marcha el Ministerio de Educación a través del Centro Nacional de Innovación e Investigación Educativa, un plan que está directamente relacionado con el objetivo, con el cumplimiento de los cuatro objetivos del marco estratégico Educación y Formación 2020, a través de cuatro ejes estratégicos que, como saben muy bien, y no es cuestión de reiterarlo muchas veces, el primer eje es hacer realidad el aprendizaje permanente y la movilidad. La neurociencia confirma, citando al doctor Mora Teruel, que la plasticidad cerebral cubre todo el arco vital del cerebro humano. El segundo eje, que tiene que ver con mejorar la calidad y la eficacia de la educación y la formación, en ese sentido, el conocimiento de la estructura cerebral, del funcionamiento neuronal, de la capacidad del aprendizaje para modificar el cerebro, permite renovar y mejorar la metodología didáctica que aplicamos en las aulas para lograr unas nuevas formas más eficaces de enseñanza y de aprendizaje. El tercer eje, que tiene que ver con promover la equidad, la cohesión social y la acción activa, no es sino la búsqueda de un sistema educativo inclusivo que intente promover y que promueva estrategias metodológicas adaptadas a las necesidades educativas de todos los alumnos mediante la atención a los estilos de aprendizaje individualizados y a esas dificultades de aprendizaje que cada uno de los alumnos tiene. La detección y atención a esas características individuales del alumnado se posibilita precisamente con las estrategias y con las herramientas que la neurociencia nos proporciona. Y el cuarto eje, incrementar la creatividad y la innovación, incluido también el espíritu emprendedor. Aquí las aportaciones de la neurociencia a este objetivo son la aplicación a la educación de las innovaciones que son fruto precisamente de los avances científicos y el fomento de la creatividad como instrumento de desarrollo del intelecto humano y del espíritu emprendedor. Relacionadas con esta línea estratégica se han establecido otras que digo que seguramente conocen, no vamos a detallar aquí cuáles son la estructura del plan, vinculadas también a la formación, que tiene que ver con la prevención de las dificultades de aprendizaje a partir del conocimiento de los procesos cognitivos y la conducta, la coordinación entre los diferentes científicos y profesionales de la educación y profesionales clínicos, el impulso a la investigación e innovación en el ámbito de la neurociencia educativa. En definitiva, acciones formativas que contribuyen, como decía al principio, a establecer los vínculos decisivos entre neurociencia y educación y, por tanto, también a compartir investigaciones, experiencias e iniciativas a través de estos foros de conocimiento, de reflexión y de debate del que este curso, esta semana, va a ser un ejemplo sustancial. Gracias a Carmen y a Violeta por el diseño de un curso tan estupendo, que espero que, bueno, satisfaga los deseos y las expectativas generadas, que han sido muchas. Como decían las organizadoras, las directoras, se ha quedado mucha gente sin poder acceder al curso,
eso es indicativo del interés que hay. Por supuesto, desde el Ministerio y a través del CENIE vamos a seguir en la línea de potenciar toda esta cuestión y haciendo o promoviendo todas aquellas acciones formativas que sean necesarias. Desde luego, gracias al CENIE por vuestro trabajo, porque el trabajo que hacéis es realmente encomiable. Y gracias también a la Universidad Internacional Méndez Playo, en la sede de Valencia, por la infraestructura, por poner en marcha este curso que es realmente tan interesante. Por mi parte y por parte del Ministerio de Educación, muchísimas gracias por la asistencia y lo dicho, que obtengáis todos los resultados que estáis buscando, precisamente al matricularos en este curso. Muchísimas gracias. Bien, yo creo que está dicho casi todo. Bienvenidos a Valencia, los que por primera vez disfrutáis de los cursos del Ministerio en estos cursos de la ciudad de Valencia. Vamos a intentar que vuestro paso por Valencia y vuestro paso por el curso sea lo más agradable posible y, por lo tanto, también quiero desde este primer minuto agradecer a todo el equipo técnico de la UIM, del Colegio Mayor Galileo y el personal tanto del INTEF como del CNI, del Ministerio, que está trabajando con nosotros, porque para que el curso salga adelante hay un trabajo previo que hemos tenido que hacer directamente con las directoras del curso y, por lo tanto, yo os pediría que aprovecharais al máximo cada una de las ponencias, cada una de las posibilidades que tenéis para aprender, porque el interés que hay en la comunidad educativa por este tema es de tal envergadura que deberíais ser conscientes de que cuando volváis a vuestros centros vais a tener que entregarles aquello que hayáis recibido, poner en práctica aquello que hayáis recibido. Por lo tanto, mi mensaje es un mensaje de responsabilidad respecto al curso que arrancamos y aprovechamiento total y absoluto de cada una de las ponencias y cada una de las intervenciones. Ya os pido disculpas si la sala es como es, no la hemos podido estirar más, si los recursos son como son, pero sí os pediría es que cualquier cosa que pudiéramos facilitaros, es decir, si tenéis algún tipo de problemas, o bien en la residencia, en las comidas o a nivel de infraestructura, no esperéis al viernes para decírnoslo. Es decir, decírnoslo antes posible para, si es posible, pues incrementar la potencia del aire acondicionado, mejorar. Es decir, este tipo de cuestiones que en realidad siempre las ponemos al final en las evaluaciones de los cursos, pues bueno, si está en nuestra mano poderlo facilitar, pues en realidad darlas por hecho. Lo dicho, que disfrutéis de Valencia. Antes de empezar la primera ponencia, hay varias cuestiones de carácter organizativo que os comentará ahora Luis Moreno, que es el coordinador de la sede de la Universidad Internacional Menéndez y Pelayo de aquí de Valencia, que es el que directamente ha estado gestionando, podríamos decir, y el que gestiona todo lo que es la estructura, no la estructura, sino la infraestructura que permite que podamos desarrollar el curso. No os mováis porque va a empezar la primera ponencia, pero antes dos avisos importantes. Luis. Disculpa, 5 minutos nada más. Para contaros un par de cuestiones de infraestructura, como decía mi jefe Agustín Domingo Moratalla. En el programa, aunque en el programa las tenéis, me gustaría hacer un par de precisiones. Las referidas a la excursión del martes y a la excursión del jueves. El martes por la tarde tenemos prevista una excursión al centro histórico con un autobús que partirá a las 6:30 de la tarde, estará en la puerta del colegio y todos podéis asistir. Lo que pasa es que pedimos a las personas que sean valencianas, si es posible, que se incorporen en las Torres de Serrano sobre las 7:15 si quieren estar presentes. La verdad es que merece la pena, aunque seamos valencianos. Yo soy valenciano y cada año lo hago y cada año aprendo. El autobús partirá desde aquí y irá haciendo un recorrido en el cual iremos viendo algunas cosas, pero muy, muy, muy de refilón, pero veremos tres joyas valencianas que merecen luego la pena el poder revisitar en vuestra planificación. Una será la Ciudad de las Ciencias, otra será el Mercado de Colón y otra será el Palacio del Marqués de Dos Aguas. Luego descenderemos en las Torres de Serrano sobre las 7:15 aproximadamente y a partir de ahí haremos una excursión andando de unas 2 horas hasta las 9 de la noche aproximadamente. El que quiera regresará al Colegio Mayor y el que lo desee pues se puede quedar cenando por el centro. Tendremos unos listados donde os podéis apuntar a esta excursión
y procuraremos pues tener autobuses para todo el que quiera ir. La otra excursión es la de el jueves por la tarde a la Albufera. Esta es un poco más compleja porque creemos que prácticamente todo el mundo querrá venir. Y ahí contamos con la extraordinaria colaboración de la Fundación Trilema para cubrir aquellas personas que no son grupo A y grupo B, que son las que el Ministerio nos permite cubrir a nosotros. Entonces, también os pasaremos mañana unos listados a la firma para que podáis apuntaros. Vamos a ver la puesta de sol en la Albufera y luego pues cenaremos al aire libre en el Palmar, una cena modesta, pero que incluirá paella, aunque a los valencianos no nos gusta cenar paella, pero nos parecería un sacrilegio que estuvierais aquí y no ofreceroslo. Las dos actividades y luego una precisión más también es que también gracias a la colaboración de la Fundación Trilema, pues las personas que no estáis en el grupo A y grupo B, tanto hoy lunes como el jueves podréis comer en el restaurante abajo. Prepararemos asientos adicionales para que las personas invitadas podáis asistir a la comida lunes y jueves, que es cuando hay sesión de tarde. El martes, el miércoles y el viernes pues habrá menos sillas y solamente podrán asistir los becados del grupo A y B. Creo que eso es todo. Muchas gracias por el tiempo. Muy bien. Bien, vamos a dar comienzo al inicio para no demorarnos. Queda inaugurado el curso Neurobiología de las dificultades de aprendizaje. Gracias, Carmen. Comienza la primera sesión.